Y realmente estamos muy contentos de la apertura que tiene por primera vez el consulado paraguayo en la Argentina, en donde por primera vez se desarrolla el primer conversatorio en reuniones en conjunto con las instituciones tanto públicas como privadas de ambos lados, ¿verdad? Del tanto argentino como paraguayo. Estamos escuchando las exposiciones de la aduana, de las diferentes aduanas, y ahora creo que cada uno después va a acotar su inquietud o lo que realmente sugiere para un mejoramiento en el paso fronterizo de Paraguay y Y en Argentina. el caso de la Cámara que usted preside, ¿cuáles son las inquietudes? Siempre una de las inquietudes de Paraguay es que se adopte lo establecido en el Mercosur, en el artículo número 1, es el libre tránsito de personas, cosas y servicios, y que se tenga un trato fluido, bueno, de parte de migraciones de ambos lados, siempre, y respetando sobre todo, inclusive hubieron casos extremadamente de colas que hablamos como siempre, y es el trato que sufre la gente, principalmente de la niñez y también las personas de tercera edad, ¿verdad? Que se les dé un trato preferencial a las personas, porque las personas son libres de comprar donde quieran, donde mejor siempre yo digo, donde puedan hacer valer su sueldo. Entonces, yo puedo venir acá, usted puede ir allá. Entonces, lo bueno sería que se acabe un poco la burocracia, como estamos diciendo en esta Pero hay reunión. cuestiones tributarias también que tienen que ver con las diferencias entre un lado y Eso otro, se está ¿no? explicando ahora en este momento. ¿Cuáles son los tributos que se deben pagar? ¿Cuáles son las mercaderías que se pasan? ¿Cuáles las no? Entonces, eso se está explicando ahora. ¿Los mayores problemas a dónde surgen? ¿En qué aduana? ¿Paraguay o Argentina? De esto de la burocracia y trato que no era. En ambas márgenes, dependiendo a veces de las actitudes de cada funcionario, yo diría, ¿verdad? No puedo especificar a uno solo. Ahora, cuando usted dice la situación que se da con respecto al tema de los aranceles que se pagan de un lado o del otro, hay veces que conviene que el paraguayo compre en la Argentina y mayormente el argentino compre en Paraguay. Cuando el paraguayo compra en la Argentina, hubo muchas situaciones que la aduana de Paraguay también ha sido un problema para Por el eso mismo, paraguayo. eso está explicando ahora Aduana Paraguaya. ¿Cuáles son Claro, los ustedes como Cámara de productos Comercio, ¿qué pretenden de eso también? que se Que no respete lo ingresen que, la no, que mercadería, se bueno. respete lo establecido en la ley? Que se Que se respeten. respete lo establecido en la ley. ¿Qué relación percibe usted entre la fluidez del paso y el control que hay que realizar? Por eso es una exigencia más del lado argentino, Yo creo que esa. tiene que ser un poco más flexible. Porque nosotros estamos viviendo, estamos implementando, al menos el margen paraguayo, y creo que también acá, yo siempre soy fanática de la Argentina, soy hija de argentinos, que siempre venga un paraguayo, por ejemplo, un connacional paraguayo, y venga y visite Posadas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso hace también que se desacelere un poquito ese control que usted está diciendo para que pueda una persona venir y disfrutar de lo que es nuestra región. Nuestra región es muy, muy. Tiene todo, tiene lo natural, lo libre, lo bueno. Inclusive nosotros estábamos teniendo la visita de inversionistas de la India que quieren venir a poner hoteles 5 estrellas, imagínense, y solamente estamos hablando ya del medio ambiente, o ¿Eso sea, sería en Encarnación, en en la zona? Encarnación. Es un hotel que es tipo para rehabilitación y todas esas cosas que ya en la India no se ¿Y tiene. observan Posadas, Misiones cuando vienen a instalarlo? ¿Ven esa alternativa? Ven las alternativas, pero por eso te digo, realmente nosotros luchamos mucho lastimosamente no vino nuestro representante del turismo también, porque vendemos mucho a lo que es la ruta jesuítica, ¿verdad? Que abarca también las misiones de acá, de misiones, ¿verdad? Y lastimosamente a veces el turista que viene de Europa o algo pierde mucho tiempo en el cruce, ¿verdad? Eso se tendría que ver. Qué sé yo, ahora que hay más casillas, ¿verdad? Se tenía que tener un trato preferencial a personas que vienen ya de otro lado para que puedan, yo digo, pasar más fluidamente, ¿verdad? Ya que vienen de tan lejos a visitar nuestra zona, ¿Esa ¿verdad? inversión que usted dice es para habitantes de la zona o pensando en un No, turismo el más turismo, turístico? por eso le digo, estas personas vienen porque ven que es el centro de Sudamérica para que la gente puedan usar ese hotel, ¿verdad? O ¿Está algo así. confirmado o es tratativa? En tratativas casi a confirmarse. Creo que eligieron Itapúa, no estoy hablando de Encarnación. Itapúa. Itapúa
y bueno, por ende, por el lugar mismo también, ¿verdad? ¿Hay otras empresas que también van a venir a poner capitales? Sí, el World Trade Center está el año que viene, y también inversiones españolas, como que están, ya se inauguraron la semana pasada, que son hoteles, también la parte inmobiliaria, porque invierten mucho en el hecho de que sugieren que Encarnación es apta para una segunda inversión, un segundo hogar para una persona que quiera tener un lugar de relax, ¿verdad? Por el tema de las playas, la seguridad, el orden que tratamos de tener, porque como siempre trabajamos, la Cámara de Comercio trabaja mucho en conjunto con nuestras autoridades, tanto con la gobernación como con el municipio. Más allá de estos inversionistas de otros continentes, ¿hay argentinos y particularmente misioneros que están invirtiendo también en el mercado inmobiliario? Yo creo que sí, estoy viendo hoy se va a hablar también de eso, y yo creo que hay que darle preferencia también a nuestros hermanos latinos, ¿verdad? Yo creo que mejor sería darle una oportunidad a la gente argentina para que vaya a invertir. Usted está hablando de inversiones extranjeras, pero sí. lo más inmediato, la concepción de ustedes como entidad gremial empresaria, ¿cómo observan a la Argentina como posible inversión? ¿En qué rubros? ¿Hacia dónde se proyectan? Usted habla de Paraguay para que vengan a invertir acá. Como Cámara de Comercio de Encarnación, digamos, ¿cómo ven al posible inversor argentino? ¿Hacia dónde apuntan? ¿Es posible? Y bueno, mira, ahora regionalmente estamos pasando por una desaceleración económica, tanto Paraguay, Argentina y Brasil, ¿verdad? Estamos en un stand-by, como se dice ahora, pero bueno, yo pienso que de un tiempo un poquito más, cuando se estabilicen las cosas en ambos países, yo pienso que va a haber muchas inversiones en nuestra región. Yo hablo siempre de región. ¿La situación de los comerciantes cómo está ahora? Digamos, se cerraron mucho hasta mitad de año, ¿y ahora cómo se estabilizó? Y ahora se estabilizó realmente, porque un 70% también vive de lo que es el paso fronterizo, ¿verdad? Pero con la estabilidad de la moneda argentina, creo que están ambos márgenes estamos igualmente, ¿verdad? Son factores subyacentes también, el alto valor que se pagan los alquileres también. Eso también hace que los comerciantes también tengan que dejar de alquilar locales, ¿verdad? Y eso también tenía que haber una regular los alquileres en Paraguay. Lastimosamente no lo tenemos, y eso también hace a que muchos locales se cierren. Pero estamos esperando la época buena, la época del turismo. Les esperamos a todos para el carnaval en Carnaceno. Estamos explotando las playas, fuimos a mostrar lo que se viene en Encarnación. Tenemos mucho teatro, hoteles 5 estrellas, hay hosteles. Hay casas que se adaptan para que los turistas puedan venir a Encarnación y disfrutar de lo que Encarnación hoy a nivel de turismo ofrece.